La celebración eucarística de este día último del novenario que prepara la solemnidad del apóstol San Pedro, patrono de esta parroquia, que como sabemos se celebra conjuntamente con San Pablo apóstol, se ofrece en este día en acción de gracias por los mayordomos de hoy, Ramón Guido y Leopoldo Selva. En el momento de orar por los difuntos, lo haremos por María Luisa Gutiérrez de Selva, Guillermo Selva Ruiz, Jorge José Vega en el primer día del trigo, Magda del Carmen Alonso en sus 9 meses, Odilí Sándigo Ruiz en su 3er aniversario, José Isaac López Ruiz en el 7º día del novenario, Luis Adán Castillo Acuña en sus 10 meses, Margarita Ruiz Cepeda en el 5º día del novenario. Teniendo en cuenta las intenciones del padre Mario Vega Jerez como párroco de esta comunidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con su Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntati. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratia agimus tibi proter magna, gloria tua, Domine Deo, Rex celesti, Deus Pater omnipotens.
Beata Mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, chuchipe de precazione nostra, qui sedes al dexteram patri, miserere nobis, quoniam tu solo santo, tu solo domino, tu solo altissimo, Gesù Cristo. Concédenos, Señor Dios nuestro, que nos ayude la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, por quienes diste a tu iglesia la primera enseñanza de la misión recibida de lo alto, para que también por ellos nos dé el auxilio de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos. Nuestra actitud en este momento es la de saber escuchar. Tomemos asiento, por favor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque tenéis fe en Dios, Él os protege con su poder para que alcancéis la salvación que os tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alegraos, aun cuando ahora tengáis que sufrir un poco por las adversidades de toda clase, a fin de que vuestra fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor en el día de la manifestación de Cristo. Porque vuestra fe es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo habéis visto y sin embargo lo amáis. Al creer en Él ahora sin verlo, os llenáis de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de vuestras almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice, alma mía, al Señor, que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Él perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravilla. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hasta la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni en dónde reclinar su cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Padre Mario, muchas gracias por permitirme estar acá compartiendo la fe, acrecentando mi amor y devoción al apóstol Pedro, junto con toda esta comunidad confiada a su cuidado. Y gracias también a los hermanos Selva por la invitación. Le decía yo a nuestro hermano José Juan: tomemos el texto de la primera carta del apóstol San Pedro, porque no solamente San Pablo escribió. Pedro, cuando fue confirmado como cabeza visible de la iglesia, recibe el poder de enseñar, de gobernar y de santificar, junto con el de atar y desatar, abrir o cerrar. Prácticamente el Señor le dio todas las potestades. Lo conocía interior y exteriormente. Sabía que era un hombre impetuoso, como muchos de nosotros. Adelantado, queriendo muchas veces sobresalir, pero por dentro, el Señor, que siempre mira lo que es el interior, sabía que aquí había
una roca firme. Su mismo nombre sí lo sugiere. Kefas en griego significa piedra. Petrus en latín significa también piedra, pero más que piedra física, más que en el lenguaje antiguo de nuestros antepasados náhuatl, el tenamástili o tenamaste, ¿verdad? Más que un tenamaste, la palabra piedra denota en él fortaleza, integridad, autenticidad, garbo enorme para predicar con decisión y valentía. Todo eso el Señor, como quien dice, lo necesitaba en aquel en quien iba a depositar el peso y la carga de guiar a su iglesia. No podía poner a un blandengue, a una veleta mecida por el viento, a alguien que para todo dijera, sí, Señor. Tenía que ser un hombre con una personalidad arrolladora. Y por eso se fijó en él, obvió sus defectos y sus faltas, ya las sabía, y lo constituye príncipe, o sea, el primero de los apóstoles. La noción que nosotros tenemos como príncipe muchas veces se refiere a una persona más o menos físicamente agraciada, con una coronita, toda aquella concepción romántica antigua, ¿no?, de realeza y lo demás. Pero en las Escrituras la palabra príncipe es el primero, el que tiene la primacía, podríamos decir. Bien, cuando nuestro hermano José Juan proclamaba los versículos 3 al 9 del primer capítulo de 5 que tiene la primera carta del apóstol Pedro, comenzaba con estas palabras: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. El apóstol agradece en primer lugar la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es su atributo principal. De Dios podemos nosotros dar mil y un definiciones, tener conceptos o ideas. Dios es omnipresente porque está en todas partes. Dios es omnisciente porque todo lo sabe. Dios es omnipotente porque todo lo puede. Pero cuidado, se queda solamente en teoría. Dios nuestro Señor, por encima de todo, es el misericordioso. Es decir, aquel que baja para encontrar el corazón afligido del otro. Se rebaja, o más bien baja al nivel de la persona que está en dolor, en sufrimiento, en enfermedad. Misericordia viene de misericordis, que significa el corazón afligido, atormentado, decaído. Y frente a ese corazón decaído, atormentado o afligido, el Señor se inclina a la miseria de ese corazón. Entonces, la misericordia es, como quien dice, lo principal en Dios nuestro Señor, su constitutivo esencial, podríamos decir. Tanto así que en gente que no comparte nuestra fe y profesan otros credos, por ejemplo los musulmanes en Oriente, en la mayoría de los países de Oriente, cada día repiten 3 veces al día, Alá es el compasivo y misericordioso. Alá es el compasivo y misericordioso. 100 veces. A nosotros muchas veces nos da pereza rezar las 50 Ave Marías del Rosario, que es oración más excelente y más perfecta porque es dedicada a la Madre de Dios. Y ahora se ha puesto el Santo Rosario, se le ha dado el lugar que siempre debió haber tenido en la iglesia. Es oración suplicante, también es arma, defensa y escudo contra el mal en el mundo. Bueno, esta primera carta del apóstol Pedro fue escrita por él mismo, según los estudiosos bíblicos, unos 3 años antes de ser martirizado en Roma. El martirio de San Pedro se sitúa entre el año 64 y 67 de nuestra era cristiana. Para ese tiempo ya el apóstol vivía en la ciudad eterna. Y ahí mismo,
a pesar de estar anclado y firme en la fe, como hombre siente miedo, siente pavor, porque ve venir la persecución y sabe que su hora pronto llegará y será un desenlace sangriento, de mártir, de derramar la fe por Cristo. Entonces, las dos cartas que escribe el apóstol Pedro, en el lenguaje bíblico se llaman epístolas católicas, porque no son dirigidas a una persona o a una comunidad en particular, como Pablo que escribía a los romanos, a los gálatas, a los efesios, a los corintios, no. Cuando ustedes escuchen decir epístola, que significa carta, epístolas católicas en la Biblia son aquellas cartas que no se dirigen ni a una persona, ni a Timoteo, ni a Tito, ni a comunidad alguna, sino a los cristianos en el mundo entero. Y se llaman católicas porque son universales, van a todas partes dirigidas estas cartas. ¿Cuál es, podríamos decir, la temática de la carta primera del apóstol San Pedro? Es muy importante porque en aquellos tiempos ya empezaban las persecuciones, las incomprensiones, los señalamientos contra los cristianos. Y por eso él, para animar y sustentar la fe sometida a prueba, se pone a escribir para que aquellas comunidades de cristianos pequeñas, pero que poco a poco iban ganando, podríamos decir, adeptos y discípulos del Señor, no decayeran en su fe al verse sometidas a la persecución, a la incomprensión y hasta la misma muerte por el martirio. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesús de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no se puede corromper ni manchar. Uno de los grandes padres de la iglesia, no sé si fue San Ireneo de León, contemporáneo de alguno de los apóstoles, creo yo que sobre todo de San Juan, que fue el último en morir, describió esta carta del apóstol Pedro, la primera, como el documento más denso, más profundo y contundente en cuanto a la defensa de la fe y en cuanto al consuelo y fortaleza ante el martirio. El documento más fuerte y más contundente. Aquí el apóstol habla directamente y hasta nosotros presbíteros, al padre Mario, a mi persona y a todos, agarramos también nuestro pedacito ahí, como quien dice, ¿no? Porque en esa primera carta él no se limita a fortalecer y consolar, sino también aconseja y reprende. Es muy importante eso. Y hasta de memoria podríamos sabernos nosotros los sacerdotes esa parte de la carta. A ustedes, presbíteros de la comunidad, yo, dice apóstol Pedro, testigo de los sufrimientos de Cristo, les exhorto. Gobiernen el rebaño que les ha sido confiado, no por sórdida ganancia, es decir, por interés económico. Imagínense ustedes, alguien describió el dinero mal habido y mal utilizado, perdónenme la expresión, pero fue un santo, no recuerdo en qué momento, como el excremento de Satanás. El dinero mal habido y mal utilizado ensucia y corrompe. Está demostrado, siempre ha sido así. Y el apóstol entonces exhorta a nosotros, los consagrados, a no gobernar el rebaño, la porción del pueblo de Dios que nos ha sido confiada, no por sórdida ganancia, no como déspotas en la heredad de Dios. La heredad significa lo que uno recibe. Viene de herencia la palabra heredad. No como déspotas contra el rebaño de Dios. No por sórdida ganancia. Al final dice, si lo hicieren con compasión, con amor, con autenticidad, y estas palabras nos llenan a nosotros de mucho consuelo, recibirán la corona de gloria que no se marchita.
En el estadio antiguamente, para olimpiadas y grandes juegos y competencias, las personas corrían embadurnadas de aceite, de óleo, para que el contrincante, a la hora de quererlos apartar, se les escurriera de las manos el cuerpo, ¿no? En competencia, podríamos decir. De ahí viene la costumbre y el uso litúrgico de ungir a los niños el bautismo en el pecho, otros en la espalda, de crismarlos con el santo crisma precisamente en la cabeza, para prepararlos a la carrera de la vida, que es importantísimo eso, ¿no? Todo tiene su significado. Entonces, al final, no de una competencia, pero sí de una carrera hacia la vida, si gobernamos en el buen sentido de la palabra, no por sórdida ganancia, no como déspotas en la heredad de Dios, vamos a ser coronados de gloria. Qué consuelo para el Padre Mario y para mí y para tantos que estamos en el surco del Señor, aunque yo no tenga comunidad a mi cargo, pero siempre por la predicación, por la presencia, por la celebración de los sacramentos, y Dios me lo conceda así también por el testimonio de vida, siempre estamos en el surco, como quien dice, para sembrar y apacentar. Bien, por esta razón, dice el apóstol Pablo, por la resurrección de Cristo, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por toda clase de adversidades. El apóstol es consciente que predicar el evangelio en muchos incomoda, como decimos en el lenguaje popular nicaragüense, chima, levanta roncha, molesta, incomoda, y cuántos quisieran cortarle los pies, podríamos decir, al buen mensajero. Recuerdo las palabras preciosas de la segunda misa del día de Navidad, donde dice el profeta Isaías: qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz. Pues esos pies pareciera que en muchos tiempos y sobre todo ahora hubiera gente que quisiera cortarlos para impedirle al pastor y al sembrador hacer su misión. Y no cortarlos tanto físicamente de un tajo. De muchas maneras se puede impedir, de muchas maneras se puede bloquear, de muchas maneras se puede apartar al apóstol, al misionero, al evangelizador de su trabajo. Alégrense, por lo tanto, dice San Pedro. Y eso que él está en una casa de Roma cautivo. Cautivo. Esta es una carta dirigida a los cristianos de aquel tiempo, en el mundo entero, a los que la podían recibir o escuchar proclamarla. Y como la palabra de Dios es atemporal, o sea, no está sometida a la sucesión de espacios, de tiempos, de horas, de minutos, de segundos, esa carta también es actual y perenne para nosotros hoy, que nos toca vivir un mundo convulso por epidemias, por cambios sociales radicales, por desavenencias en política, no, porque política es buscar el bien común, en politiquería barata muchas veces, hay que decirlo claramente. Y entonces nos enfrentamos con la palabra de Dios en la mano, que libera, une y santifica. Fijémonos bien, el Papa San Juan Pablo II acerca de la palabra decía: la palabra de Dios libera, une y santifica. Es importante eso, es la acción de Dios por medio de su verbo en nosotros, a como es la acción de Dios por medio de lo que escribió el apóstol Pablo para sostener, acompañar y consolar a una iglesia en aquel tiempo sometida a persecución terrible. Alégrense cuando tengan que sufrir un poco por las adversidades de toda clase. Y aquí viene algo que a mí siempre me ha llenado. A fin de que su fe, sometida a prueba, sea digna de alabanza, de gloria y honor. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro. Y el oro se acrisola por el fuego. Algunas veces a nosotros sacerdotes nos toca ir a talleres de
platería o orfebrería, que el cáliz se cayó por el mal uso, que la patena perdió la forma por caída, que las cadenas del incensario ya casi están consumidas, que esto, que aquello. Y es interesante ver cómo el orfebre verdadero utiliza para purificar la plata y también el oro un instrumento pequeñito llamado crisol, que está hecho con el mismo material de las puntas de los lápices de grafito, porque el grafito soporta temperaturas terribles, ¿no? Y entonces el oro, sabemos que cuando es sacado de las minas, no viene con aquel color dorado tan precioso que a muchos de ustedes enloquece, ¿verdad? Sino que viene amalgamado con escoria, con suciedad. Y para separar el buen oro de la escoria, hay que someterlo a la prueba del crisol, con un fuego alimentado lo más fuerte que se pueda, para poder derretir el material, pasarlo inmediatamente y separarlo de la escoria, de la suciedad, y purificar el oro. Así también la fe, dice el apóstol Pedro en esta primera carta, es más valiosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. Y termina esta pequeña parte de la primera carta del apóstol diciéndonos: a Cristo Jesús no lo han visto y sin embargo lo aman. Esto es muy importante. Yo me lleno los labios de mucha y la mente y el corazón de mucha satisfacción al ver cómo esta comunidad, en estas circunstancias terribles que nos toca vivir, asisten a su templo, participan en lo más importante que es la Eucaristía. Todos quisiéramos andar por la calle en la alegría, en la fiesta patronal, pero en estas circunstancias sabemos que no podemos ni debemos. Y sin embargo, la fe aquí se ha conservado y se rodea la expresión de fe con todos esos elementos que hacen preciosa y única la religiosidad y la fe de nuestros pueblos de América Latina. La pólvora que denota alegría, este altar espléndidamente adornado, nuestro patrono, porque yo lo considero así, aquí aprendí a quererlo en el breve tiempo en que serví en esta parroquia, engalanado de pontifical con su mitra, con su báculo, seguramente nunca los usó, vestiría humildemente con la vestidura rústica de los pescadores. Pero nosotros, por respeto y por consideración, sabiendo que fue el primer papa, lo revestimos con los atributos no de poder, pero sí de autoridad discreta, que le hace falta a tantos que dicen mandar en estos tiempos, la autoridad discreta. De respeto, porque el respeto se gana. A nadie se le puede imponer respetar a nadie. El respeto se gana. Y uno mismo se lo gana. Con todas las virtudes que el Espíritu Santo ha sembrado en nosotros desde el día del bautismo y de la confirmación, el respeto se gana. Y desde el momento en que el Señor le dice: tú eres piedra, tú eres no un espacio, no un tenamaste, no un espacio, no un tenamaste, sino por encima de todo el signo y el vínculo de unidad entre tus hermanos. Y eso es lo que nosotros festejamos durante todo este tiempo. Está muy bien exteriorizar nuestro júbilo con tantos signos y cosas exteriores, pero estaría mucho mejor si nos ponemos de tarea cultivarnos, crecer, saber más. Yo les recomiendo que lean en su Biblia, como un homenaje a San Pedro, las dos cartas que él escribió. Y vamos a encontrar ahí cosas maravillosas. Ojalá lo tomemos de tarea.
Hoy que no puede haber vela ni cosas exteriores, ojalá al llegar en la casa a la caída de la tarde o cualquier hora, tomemos nuestra Sagrada Escritura y leamos con espíritu de fe esta preciosa carta, la primera de dos, donde el apóstol sostiene, consuela, confirma, reafirma la fe de todos los que se llamaban en aquel tiempo cristianos y de nosotros hoy a través del espacio, el tiempo y la historia. Termino con una tradición muy hermosa. No está en la Biblia, pero pertenece al sensus fidei, o sea, el depósito de la fe entre nosotros, porque nosotros, cristianos católicos, tanto la Biblia como la tradición y el magisterio tienen el mismo valor en la Iglesia. El que pertenece a otra confesión religiosa dirá, probame con la Biblia que eso es cierto. Y no se ponen a pensar en aquello que escribió San Juan. Muchas cosas dijo e hizo Jesús y no están en este libro. Las que se escribieron para que ustedes tengan vida y vida en abundancia, no para andar peleando. Que mi Biblia es más completa que la tuya le faltan tantas cosas, que esto, que aquello, que aquí, que allá, como que si el Señor nos dejó mensaje o palabra para tener contienda. Uno de los sones de la yagüita es la contienda, cuando hay que darse más palo. En ningún momento el Señor pensó eso en torno a su palabra. La palabra es para liberar, para unir y para santificar. Bueno, hombre al fin y al cabo, porque el apóstol Pedro ni nació santo, ni era santo solamente por andar con Cristo nuestro Señor. También Judas anduvo y al final falló. El apóstol Pedro se acrisoló en la fe, como el oro. Fue dejando las debilidades, las impurezas, los desaciertos, los temores, los terrores, porque Dios lo purificó en el crisol de la vida y de la fe. Pero al final, él siente miedo por lo que debe venir. Todavía se conserva en las afueras de la ciudad de Roma una de tantas vías o calles, porque Roma era la ciudad más comunicada del mundo antiguo. Hasta hay un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. Y el sistema de comunicaciones a través de las calles o vías o carreteras, no asfaltadas, pero sí empedradas, era de lo más efectivo en el mundo antiguo. Y Pedro siente miedo y se encamina por la vía Apia, que es la que sirve de entrada y también de salida, la principal de tantas vías. Está la vía Merulana, está la vía Láctea, está la vía Ostiense, pero la vía Apia es aquella por donde entraban y salía cantidad de gente. Cuando él ya va retirado de la ciudad, según la bella tradición, se encuentra con Cristo nuestro Señor. Nada tenía que andar haciendo Cristo ahí, ¿verdad? Porque ya había ascendido a los cielos y demás. Sin embargo, esa preciosa tradición heredada a través del tiempo y del siglo hace venir a Cristo por el mismo camino de entrada a donde el apóstol va saliendo, huyendo, obviando esa realidad del martirio que le espera. Y nuestro Señor Jesucristo y Pedro, asustado, le pregunta a nuestro Señor, ¿Quo vadis, Domine? Que significa, ¿para dónde va, Señor? Y la respuesta que da es enigmática, es para revolcar a cualquiera, pero también afianza. Pero también hace que la determinación, muchas veces vacilante, se fortalezca. Voy de nuevo, le dice Pedro, ¿Quo vadis, Domine? ¿Para dónde va, Señor? Voy para Roma a ser crucificado de nuevo, le dice. Hay hasta una capilla ahí a la orilla de ese camino, de la Vía Apia, que se llama el Quo vadis, es decir, el a dónde vas. ¿Y esto qué nos demuestra a nosotros? Que podemos tener la determinación, la alegría, el entusiasmo para evangelizar, para dar testimonio de vida,
pero que tenemos que estar siempre alertas y pendientes y anclados profundamente en la fe y en la palabra de Dios. Si no, fracasamos. ¿Cuánta razón tenía el apóstol cuando ya anciano escribiendo esta carta dicen: sean sobrios, estén despiertos? Vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Esa es la parte negativa y terrorífica, pero viene la parte de consuelo y afianzamiento. Resístanle firmes en la fe. ¿Es acaso platicando con el maligno o contemporizando con él cómo vamos a salir adelante? De ninguna manera. Fijémonos en el relato de las tentaciones. El Señor no dialoga con Satanás. Lo reprime a fuerza de la misma palabra de Dios. La misma palabra con la que intentaba tergiversar y enredar a Cristo el demonio, el Señor la utiliza limpia, sin malas interpretaciones, sin jaloneos artificiales, para ponerlo en su lugar. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, aprendamos, sigamos aprendiendo. El mal no se combate, como decimos nosotros, echándole más leña al fuego. ¿Cuántos de nosotros, ante esta situación en este país que pareciera surrealista, cuántos hemos doblado rodillas ante el Señor? No solamente en el momento de la consagración, donde está indicado y mandado que el que no pueda arrodillarse por sus meniscos o sus rodillas malas como las mías, pues no, ¿verdad? Pero cuántos hemos doblado rodillas en el sentido de humillarnos ante el Señor, de reconocer nuestra pequeñez y nuestra bajeza, incluso de ser capaces de hacer penitencia por este país y por nuestra gente. ¿Cuántos? O seguimos enredados escuchando cánticos de sirena, que la reunión aquí, que la fiesta allá, que la fiesta popular, que esto, que aquello, en estas circunstancias. Bueno, muchos doblarán las rodillas, ¿verdad? Maiciados, como dice la gente, ¿verdad? Pero la verdad, la verdadera acción de doblar las rodillas es humillarse. El Señor lo dice claramente en su palabra: si mi pueblo se humillara, encontraría perdón y misericordia. Nos hace mucha falta rezar, orar, platicar con el Señor. Que el apóstol San Pedro, cuya solemnidad mañana celebraremos como fundamento y cabeza visible de la iglesia, nos confirme en la fe y ante tantas acechanzas del maligno, que nuestro Señor no nos vuelva a decir: voy de nuevo a ser crucificado, sino que más bien podamos escuchar palabras tan profundas, tan maravillosas, tan cambiantes, como aquella que el Señor le dijo a Pedro: tú eres la roca y sobre ti edificaré mi iglesia. Así sea. Credo in unum Deum, Padre omnipotente, factor in cieli e terra, visibili. Invisibilio et in unum dominum qui
Jesucristo. E de Padre nato ante omnia secula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Vero, Deum sustancia de Padre, ver que un día falta su qui proter non homine e proter non tan salute de cendi de tu ser, Espíritu Santo, et incarnato ser, Espíritu Santo, de María Virgen. Profeta.
Santa Católica et Apostólica Ecclesia Confiteor unum patrisma in remissione peccatorum et pecto resurrectione mortuorum et pecto resurrectione et itam venturi seculi amen amen et itam venturi seculi amen amen et itam venturi seculi amen et itam venturi seculi amen 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 amen. En el gozo de la solemnidad del apóstol Pedro, imploremos la misericordia divina con la ayuda edificada sobre la roca de Pedro y pidámosle por el mundo entero iluminado por la predicación. Van a responder después de cada petición. Te lo pedimos, Señor. Para que el Santo Papa Francisco gobierne con la sabiduría del Espíritu y la firmeza de la fe apostólica a la Iglesia del Dios vivo, roguemos al Señor. Para que Dios, que envió a San Pablo a los paganos para anunciarles el mensaje de la salvación, envíe también hoy misioneros que proclamen el Evangelio a los pueblos que lo desconocen, roguemos al Señor. Por los que sufren persecuciones y por los que están encarcelados a causa de su fe, para que con la oración perseverante de la Iglesia obtengan su libertad, roguemos al Señor. Para quienes hoy nos encontramos, hoy aquí reunidos, perseveremos cimentados firmemente en la doctrina apostólica y en la integridad de la fe y anunciemos a Cristo al mundo. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, bondad, las peticiones que con gran fe te hemos presentado a ti que vives y reinas por los siglos y los siglos. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz. Se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambian su dolor en vino, como la uva en el agar. Todos te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan.
nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Es tu pueblo quien te ofrece con los dones del altar la naturaleza entera anhelando libertad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Gloria sea dada al Padre y a su Hijo Redentor y al Espíritu Divino que nos llena de su amor. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Ahora, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, al celebrar con alegría la solemnidad de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, en estas vigilias, vísperas, traemos a tu altar nuestras ofrendas y te suplicamos que la grandeza de tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente le proporcionas el ardor de la fe, tú le otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo, Señor nuestro. Por eso tus criaturas en el cielo y de la tierra te habrán cantando un cántico nuevo. Y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo. Eterna gloria tua, hosanna in excelsis. Benedicto qui veni nomine Domini, hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor.
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: María Luisa Gutiérrez de Selva, Guillermo Selva Ruiz, Jorge José Vega, Magda del Carmen Alonso, Odilí Sándigo Ruiz, José Isaac López Ruiz, Luis Adán Castillo Acuña, Margarita Ruiz Cepeda. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Apiádate, Señor, de nosotros para que junto a María, la Virgen Madre de Dios, a su esposo San José, a los apóstoles Pedro y Pablo, y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, sean un gesto de paz. Thank you.
donis peccata mundi, miserere nomine. Agnus Dei qui toni peccata mundi, miserere nomine. Agnus Dei qui toni peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui toni peccata mundi, dona nobis pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Y sereno, oh Señor, que gobierna y ampara al mendigo, yo tu imagen contento en lo puro y lo bueno, y a pesar de los años te llevo conmigo. Tus ojos nos brindan la luz justiciera, de tu labio nos viene palabras de amor. Yo contemplo tu imagen en la triste ribera, en la rosa fragante y en todo dolor. Nos diste consuelo, la luz que ilumina. Del cielo mostraste el dulce sendero, por eso es que adoro la corona de espina, y por eso es que rezo al pie del madero. Oh Señor, de ese cielo azul y sereno, oh Señor, que gobierna y ampara al mendigo, yo
yo conservo la imagen de ti, Nazareno. Extenderme tus brazos y darme tu abrigo. Del cielo mostraste el dulce sendero. Por eso es que rezo al pie del madero. Oh Señor, de ese cielo azul y sereno. Oh Señor, que gobierna y ampara al mendigo. Yo contemplo la imagen de ti, Nazareno. Extendeme tus brazos y dame tu abrigo. Extendeme tus brazos y dame tu abrigo. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo, te adoro y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Yo me abrazo y uno a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado, lávame. Agua del costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. Que en mi muerte, llámame. Y mándame ir donde a ti, para que te alabe por siglos sin fin. Para que te alabe por siglos sin fin. Toma, Señor, mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, Señor, a ti lo retorno. Todo es tuyo, dispón según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que eso me basta. Dame tu amor y tu gracia, que eso me basta.
dame tu amor y tu gracia. Que eso me basta. Oremos. Te rogamos, Señor, que fortalezca con estos celestiales sacramentos a tus fieles, que has iluminado con la enseñanza de los santos apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No exprese la súplica que trajimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, bien gloriosa y bendita. Amén. San Pedro Apóstol. San Pedro Apóstol. San Pedro Apóstol. ¡Que viva San Pedro! Un fuerte aplauso a nuestro patrón. ¿Quién causa tanta alegría? Agradecerle una vez más al padre Mario Campos por acompañarnos, unirse a esta grande alegría en celebrar a nuestro patrono. Agradecerle a los mayordomos de este día, quienes son Ramón Guido y Leopoldo Selva, y agradecerle también de una manera muy especial por esta donación que han dado para nuestra parroquia. Ha sido este bello cáliz y este bello copón. Estos vasos sagrados bellísimos que son para uso exclusivo de esta parroquia, San Pedro de Diriá, son, como decía nuestro párroco, donación y gracia para que el patrimonio artístico y de devoción y fe de este templo se vea acrecentado. Es un cáliz de clásico estilo gótico, con una hermosísima copa, ¿no?, propio para días grandes, padre, y para las concelebraciones. El copón también está a juego con el cáliz, perdón, en el sagrario, dice el padre. De modo pues que estos bienes son depositados en las manos del párroco, porque él es no un simple responsable, sino el custodio y el encargado de preservar no solamente la fe, sino también la devoción. Hay una inscripción que dice Sudbury Brass, y el código no, establecido desde el año 1927. Es una fábrica de objetos sagrados, candeleros, cálices, custodias, de mucho prestigio en Estados Unidos. Y aquí está marcado también, es muy importante este, Iglesia San Pedro de Diriá, 28 del mes sexto del año de gracia 2021. Algo sumamente hermoso. Creemos que para el Señor siempre de lo bueno, lo mejor. Y el aplauso el padre Mario lo ha suscitado no tanto para alabar la donación, sino para que sirva también de ejemplo a los demás, ¿verdad? Monseñor Leovigildo López, el obispo que me ordenó, en gloria está, decía: Dios te aumente la devoción para en otra ocasión. Es recordar solamente, a partir de las 10 de la mañana van a encontrar los tickets en secretaría para las solemnidades de mañana, 7 de la mañana, 9 de la mañana, 5 de la tarde. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, pueden ir en paz. Que tengan un bendecido día.